Más de 500 pescadores de la presa Lázaro Cárdenas en la Mixteca, comunidad de San Francisco Yosocuta, se quedaron sin sustento por la venta de pescado, pues la pandemia de coronavirus ha mermado en 90% sus entradas. San Francisco Yosocuta, a 183 kilómetros de la capital oaxaqueña y a unos 20 minutos de Guajapan de León, se caracteriza por su gente trabajadora y entregada a las faenas del campo. Miembros de la Sociedad Cooperativa del Cerro del Organal, del Área Natural San Francisco Yosocuta, se truenan los dedos ante las medidas de distanciamiento físico que ha generado que los pescadores solo vendan de 2 a 4 kilos al día, pues ya no proveen a turistas ni a poblados cercanos. Por ello, solicitan al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyos a través de programas de financiamiento a la pesca. No piden efectivo o despensas, solo un impulso para instalar criaderos en grupos de cinco integrantes. Los habitantes, que montaban sus lanchas en busca de algunos peces, compartieron a Notimex que no creen en lo del coronavirus y, como están alejados de la ciudad, no le temen.